take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Entre la emoción y la decepción. Una quinteta en la duela, compuesta por extranjeros y jugadores de otras latitudes, le han dado a miles de zacatecanos la ilusión de un campeonato del deporte ráfaga. Una quinteta en la duela ha logrado que el Marcelino González recibiera y llegara a su máxima capacidad a los aficionados zacatecanos. También recibió a los que no lo son, a los que fueron por una moda, o incluso recibió a todos aquellos que consiguieron un boleto y que nunca habían ido a un juego de básquetbol, pero que tuvieron la fortuna de tener ese boleto en la mano. Hoy muchos de los aficionados son expertos en jugadas, piensan mejor que el estratega, lloran la muerte de una de las leyendas del básquetbol internacional. Hoy miles de zacatecanos gozan la emoción del deporte ráfaga, que segundo a segundo puede cambiar. Hoy miles de zacatecanos saben que en el Marcelino se siguen vendiendo las tortas de la despeinada y que sigue siendo tan frío como el día de su inauguración. Agonizaba la década de los ochentas cuando vivimos aquella primera experiencia con los mineros que convivían con los zacatecanos, que eran un espectáculo en la duela, y que nos regalaron grandes encuentros en frente de las quintetas de Chihuahua, Aguascalientes, Puebla, Jalisco o cualquier equipo que se les ponía enfrente. Hoy se repite la historia de aquella experiencia. Hoy volvimos a sentir la emoción dentro y fuera de la duela, pero también estoy seguro de algo, no hemos aprendido la lección. Los mineros de básquetbol, los mineros de fútbol han sido equipos foráneos que en poco, en muy poco, han permitido la participación competitiva de los zacatecanos. Los mineros en el deporte han hecho su parte, han hecho lo suyo, hacen negocio, cobran buenos sueldos, algunos se comprometen y otros no, pero pocos de ellos, o nadie, se compromete a dejar escuela, a enseñar o a compartir. Nuestras autoridades se conforman, hasta ahora, con dar permisos, brindar autorizaciones, poner los billetes en la mesa, pero ¿cuántas escuelas de básquetbol triunfadoras tenemos en Zacatecas? ¿Cuántas escuelas de fútbol triunfadoras con continuidad y sobre todo con resultados tenemos en Zacatecas? ¿Cuántos jugadores que han pisado el césped del Carlos Vega o la duela del Marcelino González han enseñado a nuestros niños, a nuestros jóvenes? Sin duda, muy pocos, casi más bien pensando que nadie lo ha hecho de manera responsable y profesional. Por eso nuestra afición sigue condenada a transitar de la emoción a la decepción y después al olvido. Qué bueno que tenemos un gobernador que fue influenciado por el deporte de la duela. Qué bueno que tenemos un ejecutivo que se emociona en los juegos, que se para, que brinca, que grita, que apoya con recursos, con permisos, con negociaciones y autorizaciones.
Qué bueno que lo tenemos, pero Zacatecas merece algo más. ¿Cuántos millones de pesos se han invertido en fútbol y en básquetbol en los últimos 30 años? ¿Y cuáles han sido los resultados? Si hubiera resultados, tal vez tendríamos en esa quinteta por lo menos 3 zacatecanos. Tal vez, si hubiera resultados, tendríamos 5 o 6 en la oncena del Carlos Vega. Los resultados son una afición que transita de la emoción a la decepción y camina en el olvido. Que transita con la esperanza de volver a ver un equipo ganador que nos permita desestresarnos, aliviarnos, tranquilizarnos y comer tortas de la despeinada con una helada Corona. Y mientras llega la emoción o la decepción, ya ahorita empieza el camino de la decepción, pero mientras llega cualquiera de las dos, gracias quinteta de mineros, gracias reservados en la banca, cuerpo técnico, autoridades y afición, nos han dado unos días de emoción en un estado agonizante, sin brújula ni aspiraciones.